Microporoso. Tijeras. Ganchitos. Goma líquida transparente. Aplicaciones. Hola chicos, yo soy Alicia. Y yo soy Ray. Y el día de hoy vamos a hacer posavasos e individuales muy divertidos. Lo primero que necesitamos son dos pedazos de microporoso como los que tenemos aquí, de sus colores favoritos. Y luego vamos a cortar en tiras como estas que tengo aquí. Ahora Ray, presta mucha atención porque esta parte es un poco complicada. Lo que tenemos que hacer es poner una de las tiras de esta manera. Luego vamos a poner una por encima. Seleccionamos otra tira y vamos a ponerla esta vez por debajo. Voy a poner aquí un gancho como este y lo voy a poner aquí para ajustarlo. Luego voy a poner otra tira por encima como hice con la primera y vamos a trenzar. Levantamos una tira y ponemos esta por debajo, siempre poniendo un gancho por aquí para que no se vaya a salir y así sucesivamente. Ahora cuéntame, ¿tú ya has hecho alguno? Sí, ya hice uno y me quedó así. ¡Está hermoso! Pues déjame contarte que yo también hice uno así. Yeah. Ahora, lo que tenemos que hacer es pegarlo. Entonces, vamos a ir sacando los ganchos con mucho cuidado y con goma líquida vamos a echarle en el borde despacito y lo pegamos. Eso es. Saca uno más. Y lo pegamos. Y así sucesivamente hasta que terminemos. Exacto. Y cuando terminas, ¿cómo te queda? A mí me queda así. ¡Wow, Ray! ¡Está increíble! Mira el que yo hice. ¡Qué lindo! Está hermoso, ¿verdad? Pero creo que ahora viene la parte más divertida. ¡Decorar! Sí. Está bien, a ver. Yo le voy a poner un ojo gigante. Yo le pondré un botón anaranjado y uno verde. ¡Oh, excelente! Entonces agarramos goma líquida y esparcimos despacio y con muchísimo cuidado para poder pegarlo. Eso es. Ahora creo que le voy a poner un botón morado. Y yo le pondré un ojito chiquitito. ¡Excelente! Ustedes, chicos, pueden decorarlos como más les gusten. O los colores que más les gusta. Así es. Por ejemplo, yo creo que este se lo voy a regalar a mi mamá. Y yo a este, a mi hermanito. ¡Oh, excelente! Entonces, ahora creo que voy a ponerle un botón verde para darle más color. Y un botón lila. Echamos goma y lo pegamos con muchísimo cuidado para que no se vaya a salir ni a manchar. Otro ojito chiquitito. Otro ojito chiquitito. Pues yo pondré un ganchito por aquí. Así que ya saben, chicos, ustedes pueden decorarlos como quieran. Pueden hacer unos enormes o tal vez unos chiquititos. O de los colores que más les guste. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, chicos. Y esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao!